Nuevo vídeo, gente, y seguimos con las batallas de gallos, pero cuidado, cuidado con lo que se viene hoy. Hoy, aparte de batallas de gallos, súper apoyado en este canal, viene metal y fútbol. El vídeo de fútbol os va a encantar, lo sé perfectamente y lo vais a apoyar un montón. Y el vídeo de metal quiero que sea también igual, súper apoyado. Marshall, ¿por qué pides apoyo para el vídeo de metal? Pues tranquilo que Marshall te lo explica. He descubierto un vídeo en YouTube, yo que suelo ahí estar todas las noches buscando vídeos en YouTube, he descubierto un vídeo de metal que no os podéis ni imaginar. Y sé que a todos los que os gusta el metal, o los que escucháis metal, os va a encantar. Me quito los cascos un momento porque me está dando calorcito. Y no quiero aburriros más, gente, nos ponemos los cascos, ampliamos la pantalla y le damos al play en 3, 2... ¡Ojo! ¿Sabes que los hago imaginantes? Todo lo rico que siento que tal es que cada seguro que será pisante. Cuidado que me tenés delante. Tenés mucha prudencia y un cartel de dancer. ¿Sabes que los hago? No me gana. Toda la velocidad que le meto cada vez que clavo los ritmos en la sala. ¡Qué buena! Mi doble tempo es el que te gana. Porque soy un tigre de bengala. Tengo toda la determinación. Mi nación termina las oraciones. Te determina que la rima no encaja. ¡Qué puto amo! ¡Y este es Cacha! ¡Sí, señor! ¡Frasote! Mío, no sé ni cuánto ha estado. Un minuto ha estado. Vaya pedazo de primer minuto de Cacha, gente, ¿eh? Voy a ver el vídeo sin cortes, todo seguido, ¿vale? Madre mía, ahí va asesino. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! No te sientas mexicano porque te recibió bien la ciudad. Eso fue por amabilidad, porque hablando con realidad nunca vas a tener el nivel de un mexicano de verdad. Mira, no viene con el flow para dejarles este estilo, por supuesto. ¿Tienen un chiste? ¿Saben por qué pasa esto? Por traer al código con bajo presupuesto. Dios mío, chaval. Vaya dos minutazos acabamos de ver, gente. Dios mío, qué final. Ahí está Cacha. Muy bien Cacha, la verdad, aplaudiendo a Asesino. Muy bien Cacha. Ok, vamos a pasar a segundo. Dos personas muy amables, o sea, muy amables. Muy amables. Como esto es en directo, pues se me cortan las palabras y no sé qué decir. Muy humildes, coño, que no me sale la palabra. ¡Saludamos en 3, 2, 1! Que le pidas ayuda al cielo, vas a poder quitarme esto de cumplir mi sueño.
se cree modelo porque le toman muchas fotos. Son costos, esto está costoso, tiene buenas piernas, no se le han roto. Así que mira, esto es lo que vino para dar. Yo vengo con vino y también lo hago con champán. No sean mamones, yo hablo de millones de dólares. Tú lo haces de reproducciones y mira, dice idiota, a veces broma, pero mi barco no se une aunque la coman. Pone indio y aplaude la paloma. Yo soy como Yalitza en Roma. Vamos, Cacha, dale, Cacha, Venga, Cacha. Muy bien, asesino, Muy bien. Sabe que mi estilo lo confirma. Te voy a matar porque tengo el estigma. Venid el metacrit y tus rimas son las mismas. ¿Qué onda, fan? ¿Dónde querés la firma? Aprende con calma. Mis rimas son una droga y te disparo con el arma. Este rapero lo quiere hacer claro, pero lo cocino porque está drogado. ¿Cómo lo hago mi rap? ¿Eres seguro con trivia? Hoy lo cocino vivo y lo hago con mi comida. Ese rapero es muy bueno, que siempre lo noquea. Maidan argentino dando pelea. Sabes que yo soy un freestyler, no me distraigo. No te gano, te bailo. Bueno. ¿No quieres entremerar las pistas? La mía, la que suena y no te hacen entrevistas. Hey yo, me quiere matar a mí, pero soy el campeón del fucking Ghetto Dream. Le pongo el empeño, es mi turno de cumplir mi sueño. Muy buena Cacha. Mejor que infante usando el ratón. Tiene problemas y solo busca fama. Te contaste con Cacha, escóndete en la cama. Hasta aquí. No sabría deciros, No me mojo de momento, ¿vale? Marshall, baja el volumen del vídeo. Ahí está, muchas gracias, Marshall. De momento eso, como os digo, no me atrevo a deciros quién creo que va ganando. De momento creo que está siendo espectacular esta final. Veis que no paro el vídeo porque quiero que sea todo de seguido, improvisado, sin cortes, para que veáis que es mi reacción real, que no soy como... En fin, seguimos con el vídeo. Sube el volumen otra vez. Esta gente que me recibió la contienda, voy a atacarlo con estilo y espero que lo entienda. Mejor ganar en silencio porque lo hago mierda, porque mi doble tempo estuvo bien verga. Bueno, a ver. Hay que explicarle que bien verga no es lo mismo que de la verga. Si quieres te explico que en Jalisco el que va a ganar es el bisco. Este decía que se tomaba tequila, pobrecito. Si lo vimos vomitando después de dos caballitos. Sí, pero sobre las brasas ardientes mi oponente camina descalzo. Le ganó el código verdadero, pero no el código falso. Te encontrás encerrado y no vas a poder hacer nada. Sos una copia barata con un código de barra. Yo tengo un código en las barras y es no en el micrófono no decir las barras. Para que entiendas, mi hermano, te dije el código de brajo presupuesto. Ya viste, tata, yo también nací para esto. Ya, ya. Vos tenés $1,000,000 mexicanos porque tus palabras suenan. A mí no me pagan nada, pero tengo $1,000,000 de rimas buenas. ¿De qué me estás hablando si no tenés más rima? ¿Cómo lloraste con vos en Argentina? Yo lloré con vos, pero enséñenle cómo recibimos a los de lejos. Nunca se ven los pelos de gallina, coño, menuda cámara. ¡Cacha! Hermano, un segundo, cuando no la veo siempre suena hasta un segundo. ¿Con qué no me confundo? ¡Resígnate! ¡Siempre será segundo! Bien, mira, mira cómo viene aquí para matar el sismógrafo. Oye, apunten los fotógrafos, repite mis rimas. ¿Quién era el que quería el autógrafo? Pero no quiero.
porque aparecen los láser. ¡Vas a juntar monedas en la calle! ¡Voy a juntar monedas en la calle! Rapeando rimas, versos al aire. Voy a juntar monedas en la calle porque no me olvido de dónde vivo. ¡Amor al freestyle! ¡Voy a hacerlo con adrenalina! ¡Gracias por el celular! ¡No se va a Argentina! ¡Voy a hacerlo para hacer una rima! ¡Su última foto con vida! ¡Fotos iniguales! ¡Mira! ¡Qué cosas tan particulares! El celular, dale, no me digas que a las grandes trofeos roban celulares. Y yo, hermano, sabes, suena magia, le sale todo los sonidos que cajo en instrumentales. No es que parte de rima, mi flow es la doctrina, la bomba de Hiroshima que se sale. Ya dice que es una racha, pero mira cómo voy a darle el jaque mate. Porque tengo en mala racha, lo enfoco como una bracha a este rapper. Es el cacha Martín, aquí es el puto cacha, ¿sabes? Él sabe que la rima no engancha, me está hablando de jugar en la cancha. Hoy te gano y me vas a pedir revancha, porque a tu novia la pongo a bailar guaracha. Sí, te la bailo guaracha. Mira, ¿cómo es que te apacha? La cima fue contra cacha, porque el último es comida está con caracha. Pero por último, seguro que te contaré muy bueno. Se problema. Hoy de ganarme no vas a encontrar problema. Te lo prometí que iba a ser tu teorema. Sí, como lo que dice Solena. Pero no va a haber ni un problema, porque puede ser el teorema. Pero lastimosamente no está la gente chilena. ¿Qué me estás hablando, su monoso bueno? El único problema es que te quedas sin huevos. ¿Te crees que son claro hermano? Retirate, ya sos un veterano. Yo soy un veterano de los mayas. Yo llevo a mi país a donde quiera que vaya. Tú ahora dices que eres de los mayas. Traicionaste a tu país por ganar una batalla. Madre mía. No, tenga cuidado, ve con cuidado donde se meta. Te estoy ganando de la A a la Z. Me va de marcha y derriba completas, pero le gana a mi fuerza azteca. Su fuerza es tenga, yo la intuyo. Tu nivel lo gritaron con orgullo. Dijeron, arriba el conjurio. Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo. Joder, asesino, ¿cómo está? Madre mía. Me voy a mojar, me voy a mojar aunque me lleve algún dislike, espero que no os importe. Creo que de momento está ganando Asesino. Por poco. Madre mía. Totalmente imparcial soy, ¿eh? Pero... Y el nivel de cacha no me lo esperaba para nada. Os lo juro, para nada. Ya os digo que... Muchos de la FMS de Argentina, este nivel no lo estarían dando ahora, ¿eh? Ahí lo dejo. Oh. Apoyo de México a cacha. Tenedlo en cuenta esto, ¿eh? Qué bien México, ¿eh? Qué bueno que hace sentir al cacha así. Porque donde yo he ido también me han hecho sentir como peruano, como argentino. Como colombiano siempre me han recibido y me da gusto que México demuestre que está preparado para recibir a todos. Qué bueno, buena frase. No sé qué van a decir ahora, bajo un segundo de volumen. Ahí está. ¿Lo vuelvo a subir? Paso gigante, muchas gracias a todos ustedes. Vale, ¿lo vuelvo a bajar? Os estoy mareando. Gente, el nivel de cacha que ha ofrecido ahora mismo es impresionante. Subo volumen. Una réplica molaría, ¿eh? Ayúdenme con este último conteo y dice 3, 2, 1. 1, 2, 3. ¡Se la llevo a Asesino! Me hubiera gustado una réplica, pero bueno, Asesino creo que está un poco por encima, ¿eh? Voy a batallón, Dios mío. ¿Qué pasa ahora? Queda un minuto de vídeo. Bajo volumen. Vale, sigo aquí en esta parte de arriba, a la derecha de la pantalla. Tomando todo, acertijo, teorema, cacha, Droce, Dominic. Paramos el vídeo, ¿vale? Ahí está, bueno, van a dar las gracias, supongo, y ya está. Vaya pedazo de batalla. Cuando os he dicho que no me esperaba para nada de cacha y que alguno de la FMS de Argentina creo que no estaría al nivel que está ofreciendo aquí cacha, no estoy
No me malinterpretéis. A lo que me estoy refiriendo es que Kacha para mí ha estado en modo Super Saiyan Dios, si veis Dragon Ball Super, y asesino al máximo de su nivel. Si es que el nivel de asesino cuando está al máximo de su nivel es mucho. Ser de España, de México, de Argentina, de Perú, de Chile, tienes que reconocerlo. Y el nivel de Kacha es el nivel que más me ha sorprendido de todo lo que he visto de esta competición. Acabamos de reaccionar en directo a la final y ya está. Bueno, que no lo voy a decir más, que el nivel de Kacha me ha sorprendido y que debería de estar donde todo el mundo cree que debería de estar. Así que nada, gente, hasta ahí el vídeo, tampoco os quiero aburrir mucho, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Perdonadme los que a lo mejor queréis que edite mal los vídeos en plan que haya cortes y tal, pero creo que este vídeo ha estado bastante bien desde mi punto de vista por haberlo reaccionado de una sola vez, sin cortes, sin pausas, con los errores que haya podido haber por ser en directo, ¿vale? Y nada, yo me quedo aquí grabando más vídeos, espero que tengáis un buen día, yo me quedaré aquí reaccionando más cosillas que vais a ver después, y espero que el resto de vuestro día sea mágico, bonito y para toda la familia. Cada día soy más tonto, de verdad.